En esta presentación trabajaremos un problema relacionado con el valor futuro, el valor futuro de 1 y el valor futuro de y la anualidad dentro de Excel, nuestra información estará en la parte superior. Vamos a ingresar esa información en los datos en las áreas azules de abajo, así es como recomendamos configurar la información con el texto en una celda y los datos en celdas separadas, para que pueda consultar esos datos usando referencias, que es la forma más eficiente de avanzar. Aquí está nuestro conjunto de datos. Vamos a usar la tasa del 14%, vamos a tener nuestra serie de pagos aquí, ahora estamos viendo el valor futuro como un voto en lugar del valor presente. Por lo general cuando consideramos el valor futuro, donde a menudo el escenario común es un tipo de escenario de inversión, y eso va a ser diferente al presupuesto de capital por lo general. Pero también queremos dar algunos ejemplos del valor futuro, para que podamos comparar y contrastar el valor futuro y el valor presente. La otra cosa que es un poco confusa sobre el valor futuro es la tasa y el término valor futuro. Recuerde que cuando comparamos y contrastamos el valor presente y el valor futuro, a menudo pensamos en el valor futuro como una cantidad que tendrá que ser mayor que el valor presente. En otras palabras, si tuviéramos la misma cantidad, estamos tratando de obtener la misma cantidad de valor hoy, o en algún momento en el futuro. Alguien va a tener que darle a alguien más dinero en el futuro para igualar el mismo tipo de valor que hoy. Podemos pensar en eso en términos de poder adquisitivo. Es decir, el valor del dólar baja y, por lo tanto, va a necesitar más dinero del que se va a dar en el futuro, para igualar el mismo poder adquisitivo hoy. Eso es inflación. Sin embargo, la otra cosa que podríamos estar considerando con los términos de inversión es, por lo general, cuál va a ser nuestra tasa de rendimiento, y luego pensar en cuánto dinero tendremos en dólares futuros. En otras palabras, si vamos a tener una serie de pagos que vamos a poner en, digamos, una cuenta de ahorros o algo así, entonces, ¿cuál será nuestro dinero futuro? Obviamente, cuando lo consideramos, estamos pensando en dólares reales como un punto en el tiempo en el futuro, y es lo que es en ese momento, vamos a medirlo como lo que sea que sea la cantidad en dólares en el futuro. Así que considera que cuando pensamos en una tasa de interés como esta, a menudo estamos pensando en una tasa de interés que va a ser nuestra tasa de rendimiento, nuestro rendimiento, la tasa de interés de la inversión. Y eso nos va a dar cuál va a ser nuestra cantidad futura en dólares y, por lo tanto, vamos a usar este valor futuro va a ser un escenario típico, típico para eso. Entonces, si tuviéramos un flujo de caja como este, vamos a decir que y el año cero. Bueno, imagínate que esto es una inversión final. Tenemos 30.000 dólares, que es lo que tenemos hasta ahora. Vamos a pensar que vamos a invertir 5.000 al final del primer año, al final del segundo año, al final del tercer año, luego subir a 8.000 al final del cuarto año, y 10.000 al final del quinto año. Entonces, si ese es el caso, ¿cuánto dinero tendremos al final de ese periodo de tiempo? Si solo sumáramos los flujos de caja, serían 63.000, pero, por supuesto, esperamos invertir en los 30.000 durante ese periodo de tiempo, los 5.000 durante los cuatro años, los dos que 5.000 durante los próximos tres años o así sucesivamente. Así que deberíamos tener más que eso en términos de dólares futuros, en términos de nuestro crecimiento, de la inversión. Ahora, hay un par de formas diferentes en las que podemos dar formato a estos datos. Si vemos algo como esto, se podría decir, bueno, ya sabes, no todos son pagos. Así que no podemos simplemente tener una renta vitalicia. Podríamos desglosar por año el flujo de caja y ver cuál es el valor futuro por año, que es probablemente la mejor manera de hacerlo. Y vamos a ver un ejemplo de eso. O podríamos tratar de desglosar alguna parte de la anualidad. En otras palabras, Podríamos pensar en 5.000 como si pasaran por 5.000 cada año como una anualidad, y luego, en los años 4 y 5, podemos pensar en la cantidad invertida por encima de los 5.000, y esa sería la menor cantidad de números en los que podemos desglosar esto en términos de fórmulas, o una menor cantidad de números que desglosar cada año. Así que con eso empezaremos. Así que si vamos a nuestro cálculo, podemos decir, muy bien, comencemos con el año 0. Año 0. Vamos a tomar estos 30.000, va a crecer durante todo el periodo de 5 años. Así que eso va a crecer en los próximos cinco años. Así que vamos a decir, usemos nuestra fórmula para hacer eso. Vamos a decir, este es un valor futuro negativo. Para voltear el letrero, por eso es un negativo, por eso pongo un negativo, hago doble clic en el FV, la tasa, coma del 14%. Y luego vamos a tomar el número de períodos, que va a ser cinco. Y esto es lo confuso. Es empezar de cero. Va a haber cinco períodos, momento en el que vamos a decir, este es el valor futuro al final de cinco períodos, así que vamos a decir cinco puntos coma y luego vamos a tomar el pago cero, porque esto no es una anualidad. Esto va a ser un valor futuro de uno y luego tomaremos el número de valor presente, que es 30000 y entraremos para que sea para el año cero. Luego tomaremos la anualidad de uno de todos a lo largo de cinco, diciendo que hay cinco mil incluso en todos estos años, así que de los años uno al cinco. Vamos a decir 5.000 y luego contaremos los 2.000 añadidos aquí, los 5.000 añadidos aquí. Así que la anualidad, vamos a decir valor futuro negativo. Haga doble clic en la anualidad, y vamos a recoger la coma de la tasa, y luego vamos a recoger el número de periodos, que vamos a decir que es 5 comas, y ahora va a ser un pago, porque vamos a decir, este es un pago de 5.000 que va a durar todo el camino hasta el quinto año. Así que es una renta vitalicia. Así que diremos, ahí está, 3351, entonces tenemos que tener en cuenta el 2000 por encima de los 5000, 8000 menos el 2000 en el cuarto año. Así que voy a recoger la cantidad del año 4 sumada a la de 2000. Así que vamos a decir valor futuro negativo. Haga doble clic en el valor futuro. Recoge la tarifa, coma, número de puntos, que en este caso, ahora esto es un poco confuso. Porque ahora estamos aquí en el cuarto año. Si vamos uno más, tenemos un año más. Así que voy a tomar uno. Va a pasar un año hasta que terminemos aquí. Y luego diremos coma, no es un pago, porque no es una anualidad. Coma. Y luego tomaremos el valor presente, que voy a decir entre paréntesis, va a ser 8.000 menos 5.000 o 2.000, ¿verdad? Porque ya contabilizamos 5.000 en el cálculo de la anualidad. Así que diremos, muy bien, y luego va a querer agregar un corchete al final. Así que añadimos un paréntesis al final del quinto año, vamos a contabilizar los otros 5.000 que están por encima de los 5.000 que contabilizamos en la anualidad, y va a ser al final del quinto año. Así es lo que es. Son solo 5.000, así que van a ser esos 5.000 que son iguales a los 10.000 menos los 5.000 que pusimos que no necesitamos valorarlos en el futuro, porque se pondrán al final del periodo de tiempo. Entonces, si sumamos eso, si tuviéramos que resumir esto, vamos a obtener nuestro valor futuro total. Y eso es lo que pensaríamos que tendríamos al final, dado este flujo de pagos al 14% 99.233, en dólares futuros, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, en ese periodo de tiempo, eso es lo que estarían los dólares. Tantos dólares, eso es lo que es a partir de ese periodo de tiempo. Pero están en dólares futuros. Porque, de nuevo, por supuesto, esos son los dólares futuros y su valor en los dólares futuros, si lo comparáramos con lo que sería el valor del poder adquisitivo hoy, sería algo diferente. Así que eso es lo que es el crecimiento en términos de dólares en total. Bien. ¿Qué pasaría si desglosáramos eso año tras año, para que pudiéramos hacer lo mismo? Podemos decir, bien. ¿Qué pasa si decimos 1234? Comencemos con 012345 y luego total. Ahora. Lo que puede hacer que esto sea un poco más fácil para nosotros es básicamente revertir estos años en Excel, y eso hará que nuestro cálculo sea mucho más fácil. Así que diremos, vamos a hacer esto negativo. Lo siento. Es igual a 5, es igual a 4, es igual a 3, es igual a 2, es igual a 1. Obviamente, podemos invertir el cálculo y lo que eso hará es que nos permitirá hacer la función de autocompletar mucho más rápido. A continuación. Introduciremos nuestra serie de pagos. Esto es igual a 30.000, solo voy a presionar Enter y luego autocompletar. Así que ahí están nuestros 30.000 que luego rellenaremos automáticamente. Está nuestra serie de pagos, y ahora solo vamos a valorar el futuro cada año. Así que aquí está el año real, aquí está el número de años que vamos a usar en nuestro cálculo de valor futuro, así que estamos en el año 0, lo que significa que tenemos 5 años en nuestro cálculo de valor futuro. Así que aquí vamos. Vamos a decir valor futuro negativo. Haga doble clic, la tasa está por encima del 14% de la coma, el número de puntos será 5, no el 0, sino los 5. Es por eso que hicimos esta coma 0 para la coma de pago, y vamos a decir que es 30.000 es la cantidad. Haremos lo mismo hasta el final, así que tenemos un valor futuro negativo. Haga doble clic, el valor futuro, la tasa. La coma del 14%, el número de puntos ahora 4, porque estamos en el año 1, 4 años para llegar a la coma de 5 años, y luego vamos a decir 0, y el valor presente. 5.000 ingresa el valor futuro negativo. Haga doble clic, recoja la tasa. 14% de coma, el número de periodos ahora será 3. Coma, hago 0, coma y valor presente. 5.000 ingresan valor futuro negativo. Haga doble clic. La tasa de valor futuro es. Está arriba. Coma. El número de periodos ahora es dos. Así que estamos en el tercer año, los periodos hasta el quinto año. Y luego coma, cero. Coma y cinco mil valores futuros negativos. Doble clic. Tasa. Coma del catorce por ciento. Número de puntos. Ahora, una coma. Hago. Cero coma. Va al futuro. O valor presente. Es el 8000 bien. Ahí lo tenemos. Y luego la última es la que es, porque estamos al final, no necesitamos valorarla en presente, porque estaría en cero, que sería lo justo que es, lo que es. Y ahora podríamos resumir esto, y va a haber nuestros mismos 99.233, así que esta es solo otra forma en que podríamos hacer esto. Ahora podríamos hacer esto un poco más rápido usando referencias absolutas. Entonces, eliminamos todos estos. Podemos ir hasta el final y poner una fórmula en este último, porque recogerá cero, lo que significa que solo serán los 10.000, por lo que podríamos decir, está bien, hagámoslo. Y voy a decir que este es el valor futuro. No puedo copiar eso, porque, pues si lo hacemos, lo hará, y está bajando la tasa. Así que, una vez más, tenemos que valorar en absoluto la tasa. Así que voy a hacer doble clic en él, volver a subir. Eso está en B1. Así que en B1 vamos a decir F4, o vamos a poner el signo de un dólar antes del signo de dólar B antes del 1, y luego podemos llenarlo automáticamente hacia abajo y allí. Y ahí lo tenemos. Así que incluso pone una fórmula aquí. Todavía sale a 10.000, por supuesto, porque estamos en el año 0. Así que esas son un par de formas en las que podemos ver ese tipo de pago. También podemos usar un tipo de función de búsqueda de objetivos aquí. Si pensaras en nuestras inversiones, diríamos que creemos que vamos a obtener una tasa de rendimiento de 14, y creemos que vamos a obtener alrededor de 5000 en estos años. Pero me gustaría llegar a 130.000 en términos de nuestra inversión total. Y podríamos ser capaces de pensar: bueno, ¿cuánto tiene que ser esto para estos tres años? Observe que todos estos son iguales a este número. Entonces, de cambio, esos 5000, Quiero cambiar eso hasta que llegue este número a 130.000. Así que, por ejemplo, si cambio esto a 6.000, podemos decir, está bien, ahora estamos en 103, ¿qué tal 7.000, 7.000 y está cambiando estos tres números? Y eso cambia todos nuestros cálculos, el mismo cálculo que hicimos arriba. Así que dejemos que GoalSeek haga eso. Vamos a decir, muy bien, GoalSeek esto. Vamos a poner el cursor aquí. Así que ahora ajusto este. Así que hagámoslo una vez más para que podamos ver esta celda arriba. Así que diremos, si hago que sea cero. Así que aquí tenemos esto, vamos a decir, muy bien. Búsqueda de objetivos. Queremos que hagas que este número sea 130.130.000 cambiando este número, solo sigue probando este número hasta que llegues a un punto en el que ese número de abajo sea 130.000 bien. Lo hace. Dice, voy a probar todo. Ahí está, 11.883 bien. 11.883 y si ponemos eso en nuestra función, obtenemos 130.000, es decir, esto es lo que tendríamos que invertir si quisiéramos cambiar estos tres años bajo las condiciones que hemos establecido en un 14% para que nuestra inversión total suba a esos 130 o más.